Luego que el equipo de ICA TV denunciara que en la intersección de la avenida José Matías Manzanilla y León Arechua exista un buzón de desagüe que se encuentra abierto, siendo este un peligro para los niños del lugar, se pronunció al respecto el gerente de Obras Públicas, Gustavo Ponce, quien indicó que sí habían colocado cintas de seguridad, pero que éstas habían sido robadas. Pero que en todo caso, esta sería responsabilidad de Mapica. Justamente, gerente, sobre ese buzón, estamos alrededor de diferentes colegios de nivel primario y podemos que está todo descubierto, pudiendo provocar un accidente. Ni siquiera la empresa ha acercado, ha colocado quizás algunas cintas de peligro en esa zona. Mire, ese trabajo lo está haciendo en Mapica. En Mapica, como es la concesionaria, ella está teniendo un trabajo, ¿no? Lamentablemente que a veces como tú puedes apreciar, sí hay señalización, sino que se llevan pues los cachacos, todo el tema de la malla, ¿no? Pero es un trabajo que lo está realizando en Mapica en estos momentos, ¿no? En Mapica, sí, en Mapica lo está haciendo, ¿no? O sea, la empresa no lo está trabajando, sino en Mapica. De Mapica ya se le ha cursado documentación para que termine el trabajo. Hoy día se está terminando, como le vuelvo a repetir, ya se va a colocar la tapa de buzón que está faltando y se va a hacer todo el corte para luego echar el afirmado, ¿no? Y eso ya quede compactado. A su vez, el funcionario habló en torno al proyecto que se viene ejecutando en la avenida Arenales, en donde los vendedores de flores siguen posesionados en los exteriores del cementerio, perjudicando de esta manera la continuación de esta obra. Según afirmó el gerente de Obras Públicas, estos comerciantes ya fueron notificados y en todo caso se va a pedir apoyo a la Gerencia de Desarrollo Económico a fin de que la obra no se vea obstaculizada. También en la avenida Arenales se viene ejecutando el proyecto de veredas, observamos en este momento, pero están ahí los que venden flores y prácticamente va a perjudicar el trabajo de la municipalidad. Bueno, ellos ya están notificados, ¿no? Porque antes de iniciar los trabajos se notifica a todos. Igual acá también en la avenida Matías Mesa se notificó a todos, tanto en entidades públicas como privadas. Allá en Arenales de la misma manera también se ha notificado, ¿no? Tengo entendido que tanto la gerencia de transportes también notificó, como también como mi gerencia. Ahora, el tema de esos ambulantes lo tendrá que ver pues el ingeniero, el señor Carlos Guaranga, que es el encargado de ese tema, ¿no? ¿Y qué se podría hacer o qué medidas van a adoptar ustedes si estas personas desisten en retirarse y quieren permanecer en ese lugar impidiendo prácticamente el trabajo? Ya es un tema que se tiene que combinar para que ellos puedan salir, porque se está viendo que se está realizando el trabajo de las veredas, ¿no? Y ellos tienen que pues, reubicarse o bueno, ya se verá en ese momento, pues, ¿no? Justamente el proyecto acaba de continuar por el Hospital de Salud. ¿Ya tiene un plan de contingencia para no perjudicar a este nosocomio? Sí, vamos a trabajar primero dos tramos, ¿no? El tramo donde está el colegio y el siguiente tramo. Y lo que hace el hospital se va todavía a dejar, ¿no? El acceso libre. Ese plan de contingencia ya lo hemos hecho, lo hemos alcanzado también a la policía. También hemos hablado también con el hospital, ¿no? Para poderles indicar cómo va a ser el plan de desvío. Y se va a trabajar. Desde mañana empezamos el segundo tramo.